Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy es 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Podemos generar conciencia para erradicar la realidad de una muerte cada 40 segundos en el mundo por este problema. Hoy recorremos la historia cultural, social y política que impacta a la alta tasa de suicidio en la isla de Cuba. Los compromisos de diferentes organizaciones internacionales para enfrentar este mal en el mundo y también vamos a tener actualidad sobre la grave situación de violencia en Nicaragua. Tenemos mucho más para compartir con ustedes hasta las 10 de la mañana en este Levántate Cuba, que ya comenzamos. Despierta Cuba. Y dame una sonrisa, los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate. Con 3 minutos en la mañana y según la Organización Mundial de la Salud, épocas de la historia, son muchos de los estados socialistas que han liderado la tasa de suicidio mundial en esas épocas, aunque expertos aseguran que este es solo uno más de los tantos factores que conllevan a este tipo de muerte. Destacamos que sucedió en el 80 en Hungría, con algo más de 44 por cada 100.000 habitantes. En Rusia, Lituania y Estonia superaron los 30 suicidios por cada 100.000 personas y que hubo una disminución cuando se instauró la democracia según la historia. Los medidores internacionales estiman que 3 suicidios por cada 100.000 habitantes es una tasa ya que debería alarmar a cualquier sociedad. ¿Cómo queda Cuba en esta situación? El tema lo aborda esta mañana el analista y escritor Andrés Reinaldo. Buenos días, Andrés. Buenos días, buenos días. Gracias por compartir con nosotros este momento de análisis y de conocimiento de la historia. ¿Podemos decir que esto en Cuba es un problema cultural? ¿Viene ya desde mucho antes del castrismo? No, mira, la tasa de suicidio en Cuba se dispara después de la revolución. Hay una época en que esta explosión se nota de una manera muy particular, que es de los años 60 a los 70. Después, durante los 90, vuelve a surgir de nuevo otra ola. Obviamente, esto es una característica de los países comunistas en general. Y tiene que ver con el ambiente de desesperanza, de acorralamiento, de claustrofobia que vive la gente en estos países. Donde si ya tú tienes además una depresión o tienes algún tipo de psicopatía, la misma condición social te la agrava. Hay algunos expertos, en cambio, que dicen que en momentos, en situaciones difíciles, en los 80 hubo un aumento en la tasa de suicidio en la isla de Cuba. Después, cuando ocurre el desbancamiento del campo socialista, entonces, en cambio, disminuye un poco. Y algunos expertos que dicen que el ser humano lo que trata es de supervivir, ¿no? Y que se suma a la supervivencia. Claro. Pero, aunque esto no es un único factor, el sistema político, según los expertos, Cuba sí cuenta con un amplio historial de suicidios. En cuanto a las figuras políticas, Andrés. Bueno, esto es otra característica de los regímenes comunistas, que es el desengaño, el factor de desengaño de mucha gente que ayuda a construir estos regímenes,
y que después se dan cuenta, uno, que son regímenes que no, o sea, mucha gente se suma al carro de la revolución o del comunismo porque son personas que de verdad creen en que el comunismo va a ser una revolución social, que va a haber igualdad o que por lo menos va a haber una mayor equidad, que la sociedad va a ser más responsable, más profunda, incluso hasta más libre. Después te das cuenta que el comunismo, el carácter opresivo sin salida del régimen comunista, que de cualquier manera que lo enfoques te cierra las salidas, a menos que tú seas una persona que comulga con todos esos postulados. Entonces hay un factor de desengaño en muchas grandes figuras de la revolución en Cuba y en otros países comunistas también, además de personas honestas, que de pronto se dan cuenta que contribuyeron a crear una enorme jaula donde también ellos están presos. Algunos artículos recuerdan el caso de Aidé Santa María, que según algunos expertos dicen, le había reclamado a Fidel Castro el carácter fascista que tuvo cuando la embajada del Perú, que él nunca le escribió una carta que él nunca le respondió, y algunos expertos dicen que precisamente ella no se suicida el día del 28 de julio, como dicen, sino el propio 26 de julio. Debe haber sido el 26, porque además una persona como Aidé de Santa María, que conoce la simbología de la revolución y el impacto que su muerte va a tener en el castrismo, si quiere suicidarse porque está deprimida, yo estoy seguro que hubiera esperado hasta agosto o lo hubiera hecho en junio. Sí. No creo que lo hubiera lanzado. El suicidio es una manera, muchas veces, es también una manera de agresión, o sea, de defensa también. Es una manera de borrar a los demás, es una manera de enviarle un mensaje a los demás. Sí. O sea, ustedes no me quieren, yo me mato, ustedes no, ¿te das cuenta? Entonces, el suicidio de Aidé tiene una simbología. Hay otros, ahora la lista puede ser interminable. Está el caso al principio de la revolución de Alberto Mora. Hay mucha gente. Nils Espín y después el marido que muere en situaciones también cuestionables. Mucha gente que comete suicidio por un factor de desengaño, por un factor además de darse cuenta que han contribuido a crear una monstruosidad. También algunos observadores han dudado de pruebas que evidencian realmente si fue un suicidio o algo verdaderamente que pudo haber estado provocado. Eso es otra cuestión aparte. En un estado donde el partido es el que regula a la policía, un partido totalitario, tú no tienes ninguna garantía de que mucha gente que pueda aparecer como suicida puede ser simplemente que lo ejecutaron. Eso ocurrió en la Unión Soviética, ocurrió en todos los países socialistas, en China, en Cuba tiene que haber ocurrido. También, Andrés, recordemos el caso del poeta Juan Carlos Flores, que es catalogado por muchos como el mejor de los intelectuales de su generación. Él batalló, como sabemos, con esquizofrenia, pero no pudo superar el instinto suicida que lo llevó a quitarse la vida en septiembre de 2016. Un hombre que tenía 54 años y un reconocido historial literario, pero bueno, también contestatario. Así que vamos a ver este reportaje que obviamente recuerda ese momento en el que este artista intelectual cubano tan reconocido y querido por una gran parte del movimiento independiente cubano se quitó la vida. Lo vi en el balcón, ahorcado, le cerré sus ojos verdes. Lo cargamos y lo llevamos después de esperar 5 horas colgado prácticamente en el balcón. Vinieron los peritos, se lo llevaron. Después lo vestimos entre mi esposa y yo, y después los cremamos. Vi sus huesos arder, y vi también cómo trituraban sus huesos hasta que lo vi hecho arena. Que un poeta nace a la luz de otro poeta. Eso es una realidad, lo dijo un poeta, pero yo lo pude constatar. Yo nací a la luz de la poesía de Juan Carlos. Y una condición a mi generación, porque tenemos, como dicen otros, tenemos un cementerio aparte. Es decir, tenemos un panteón y él es uno de los muertos principales de nuestro panteón. Y era ciclotímido, a veces estaba bien, a veces estaba mal, era constante, en una fracción de segundo estaba bien, estaba mal.
pero tenía mucho sentido de humanidad. Pero él rompe con toda la familia. Solo un familiar, el hermano él de Kojima, que es el médico, que fue el que lo instruyó, el que le daba los libros. Y el otro hermano que se suicida es el hermano que le enseñaba cómo en el barrio sobrevivir, cómo fajarse. Dice que era el hermano querido por él y es el que mata al padre. Es decir, que estamos frente a un dilema que Juan Carlos, él me dijo que él solito cuando regresó de ver que vio la sangre del padre en la sala, él me dijo, pero ¿qué yo soy en el medio de esto? Desde entonces, para mí, de alguna manera, él intentó reconstruir eso a través de la escritura, a través de su comportamiento. Después que se divorcia, que rompe la imagen de la familia, ya es Juan Carlos sin recuperación. Pero su suicidio me dejó bien claro una cosa, que uno puede apagar este mundo cuando lo desee. Estamos hablando de una isla del Caribe, de un país que no es un país nórdico como Noruega, que tiene un alto índice de suicidios. También estamos hablando de situaciones ambientales, ¿no?, que realmente no tienen por qué llevar a la depresión. Y esto me recuerda también el caso de la Alemania comunista, en el que se suicidaron muchos intelectuales. Sí, ya te digo, mira, para una persona, es que ponte a pensar, para una persona de sensibilidad, para una persona de escrúpulos, de conciencia, ¿qué salida hay adentro de un sistema comunista? O te vas, o te suicidas, o te rebelas, o te asimilas. Uh-huh. Ahora, asimilarte, si eres una persona de conciencia, si eres una persona de escrúpulos, también es una forma de suicidio, es una fórmula de, es una forma de degradación de tu conciencia, de degradación de tus valores. También hay un factor aparte en que está ligado a todo esto, que es el alcoholismo. Sí. El alcoholismo entre los dirigentes cubanos es atroz, y entre la población. O sea, forma parte, todo es escapar, o sea, todo el mundo trata de escapar de alguna manera. Hay algunos que lo pueden hacer de una forma y otros, hay quien coge un bote y se va. Hay quien no quiere coger un bote o no se atreve a coger un bote o no quiere irse de allí. Cuando yo me fui de Cuba, muchos amigos me dijeron, no soy yo el que se tiene que ir. Sin embargo, lamentablemente, estos amigos no pudieron hacer la vida que yo hice yéndome. Sí. Es una situación es muy compleja para, claro, el ser humano, que tiene que enfrentar la realidad. Andrés, tenemos otro reportaje que habla acerca de las razones por las que los cubanos han decidido en un momento determinado tomar la decisión de quitarse la vida, algo que verdaderamente es muy penoso, muy triste, pero que es cuando el ser humano realmente está acorralado. Yo a usted que me está escuchando, que me está viendo, siempre le recuerdo que mientras existe vida, mientras estamos respirando, todo tiene una posibilidad. Lo que no tiene posibilidad es la muerte. Así que también, y también estamos hablando de una isla que es católica históricamente, ¿no? Y se veían los suicidios. ¿Esto tiene que haber algún vínculo con el erradicamiento de la fe cristiana en la isla de, bueno, Cuba? Eso es un punto importante. El erradicamiento de la fe en cualquier sentido. Sí. O sea, una persona que tiene una fe religiosa, sea cualquiera que sea esa fe, tiene un vínculo con la trascendencia, tiene una manera de procesar sus problemas un poco más, yo te diría, más amplia, tiene un asidero que los demás no tienen. O sea, un ateo, un marxista, leninista, clásico, que es ateo, materialista, no tiene una fe en Dios, no tiene una fe en nada, no tiene una idea de que pueda haber una participación divina en la historia, en fin, todo eso. Y a una persona inteligente,
eso lo mutila de alguna manera también. Totalmente. Cuando hay una base realmente de fe y hay postulados que uno sigue y uno respeta, siempre va a saber que en el caso del cristianismo es algo que es condenado, es un pecado. Realmente. Le invito a usted, Andrés, y a nuestra audiencia a ver este reportaje con reacciones de cubanos dentro de la isla de Cuba acerca de este tema tan delicado, tan complejo y que afecta a tantos cubanos por diferentes causas, pero muchas de ellas desafortunadamente la desesperación. En los últimos años hemos visto cómo han ido en aumento las autoagresiones contra la integridad física de muchos ciudadanos que, inconforme con las pocas alternativas respecto al bienestar de sus vidas, deciden quitárselas. ¿Cuál puede ser la causa de suicidio? Yo pienso que no, ya han perdido la... están enfermos los nervios, no saben lo que hacen al final. Sí, ¿y por qué será que Cuba tiene el índice más alto de toda la región de suicidios? No, no sé. Más que otros países incluso de la región. No sé. Eso sí no te sé. Dicen que Cuba tiene el índice más grande de suicidio en toda la región. ¿Por qué será eso? Vicio de alcoholismo, también de droga, que en San Cristo no se ve con abundancia esas cosas, pero en otras provincias sí. Yo estoy seguro que es eso, que es el gobierno el que está reprimiendo demasiado a las personas y por eso se ven agobiados, se ven con mucha represión y llega el momento que no pueden más. Y reportó desde la ciudad de San Cristo, Anderlay Guerra Blanco. Muchas gracias, Anderlay, por este reportaje, periodista de la prensa independiente en la isla de Cuba. También hay que reconocer que regímenes totalitarios manipulan el índice o las tasas, obviamente, de suicidios, como lo hizo Rusia, Letonia, Hungría. Obviamente se hablaba de un 30% o 30 personas muertas cada 100.000 habitantes por suicidio y se cuestionaba el hecho de que si era realmente ese el número del que estábamos hablando. La prensa oficialista, Andrés, ha hablado acerca de esto de manera como si fuera un problema grave, porque realmente estamos viendo que es un problema grave, aunque hay un 12 punto algo en este en la actualidad. Sí, uno no puede creer en las cifras que dé el gobierno cubano al respecto. Yo no manejo cuáles cifras son las que da en particular, pero de lo que sí estoy seguro es que tú no puedes creer en nada en lo que absoluto diga el gobierno cubano. Hay otra cosa, este factor de suicidio no tiene que ver en ningún lugar con problemas de pobreza, con miseria, porque en países muy miserables y muy pobres la gente no se suicida. Exacto. Trata de escapar, tú sabes, emigra, lo que sea. Este es un factor que yo creo que tiene que ver con el problema de la opresión y cómo las circunstancias de un país totalitario agravan cualquier momento difícil que tenga una persona, de frustración, de depresión, de desencanto personal, aparte del problema estrictamente político y social que una persona, como te repito, con conciencia y con valores, sufre frente a un régimen como el cubano. Y las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud también hablan de un aumento bastante considerable en Venezuela, digamos, con toda esta destrucción social y todo el mismo problema que ha enfrentado Cuba. No. También las tasas de suicidio en Venezuela se han disparado. Desafortunadamente le ha tocado a la isla de Cuba sufrir con este flagelo y, como le decía, los medios oficialistas hablan de un 12.3 personas cada 100.000 habitantes que se quitan la vida. Andrés, gracias por compartir con nosotros esta mañana, hablar de este tema tan complejo, tan delicado. Les recuerdo, usted puede prevenirlo y, lo más importante, hablar. Hablar, si le está preocupando algo, es tratar de buscar ayuda y, obviamente, siempre existe una solución a todos los problemas. Sabemos que es difícil la realidad del cubano, pero usted no pierda la fe y la esperanza de que mañana puede ser un día diferente al que está viviendo hoy. Les invito a que hagamos una muy breve pausa. Llega Lucy García con un repaso por la historia, precisamente acerca del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Les invito a que me acompañen hasta las 10 en punto de la mañana. Tenemos mucho para compartir con ustedes a través de las tres plataformas de Martí. Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. ¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Aquí en Televisión Martí. Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube. Con 23 minutos. Gracias por continuar con Levántate Cuba. Y a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, Lucy García nos habla de las nuevas estrategias para enfrentar este terrible mal que afecta a todos los países del mundo, a todas las edades y no tiene distinción ni de género, ni de condición económica o religión. Buenos días, Lucy. Muy buenos días, ¿estás? Muchísimas gracias, Maite. Y muy buenos días a todos los que nos están escuchando, ya sea escuchando nada más o viendo a través de las tres plataformas. Para todos ustedes, gracias por estar aquí y ayudarnos a subir la cuesta del lunes. Y efectivamente, hoy es el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio. Y es un tema que a veces la gente pues no le gusta tocarlo. Sí. Es un tema muy deprimente, muy triste realmente. Pero si no se habla de él, no podemos hacer estrategias, como tú dices, o tomar pasos para evitarlo. Te acompaño a que escuchen y vean los que pueden con nosotros algunas de las estrategias de las que habla este Día Mundial en contra del Suicidio. Desde el 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio ha promovido cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. La vida es preciosa y a veces es precaria. Y tomarse un minuto para tenderle la mano a alguien puede cambiar el curso de su vida. Ofrecer unas palabras de apoyo sin juzgar puede hacer la diferencia.
Es un mito que el hablar sobre el suicidio con alguien le vaya a dar la idea o desencadene este acto. Por el contrario, le va a ayudar. Está comprobado que el suicidio se puede prevenir con intervenciones oportunas. El suicidio es la primera causa de muerte violenta en el mundo, por encima de homicidios, guerras o accidentes de tráfico. No es una enfermedad ni un trastorno únicamente del ámbito psiquiátrico. Sigue siendo un tema tabú del que no se habla y sobre el que se mantienen muchos mitos. Este año el lema de la campaña es «Da palabra al dolor». Y de esta manera se le pone rostro al sufrimiento psicológico, al dolor del alma, y se hace reflexionar sobre la importancia de estar disponibles para acompañar al ser humano en su sufrimiento y para que sus palabras no queden simplemente encerradas en su corazón. Puede que en este momento sientas que la vida no tiene sentido, que no merece la pena, que las cosas no van a mejorar nunca, te sientes hundido, acabar con el sufrimiento que te invade. Pero cuando te sientas así, recuerda que no estás solo, que tienes que compartir lo que está pasando y expresar tus sentimientos. Ese es el primer paso. Las crisis son pasajeras. No se pueden tomar decisiones de forma impulsiva, sin agotar todas las opciones para seguir viviendo. Haz algo que te guste, realiza alguna actividad que te haga sentir mejor y a gusto contigo mismo. Recuerda razones para vivir. Puede que ahora no las veas o no tengas fuerza para ellas, pero están ahí. ¿Y por qué no piensa en tus recursos, aquellas cosas que te han ayudado en momentos difíciles, como la familia, los amigos, tus aficiones, tus proyectos? Y si en otras ocasiones conseguiste superar los problemas, ¿por qué iba a ser diferente esta vez? La idea del suicidio puede presentarse como una solución permanente ante un problema que nos causa un dolor intenso. Pero aunque ahora sientas que no existe solución, no significa que no la haya, sino que no has sido capaz de verla en ese momento. Y que nunca es el final del camino, Lucy. Cuando uno enfrenta o cuando hemos enfrentado situaciones difíciles, tanto en mi caso personal como en amistades, siempre les digo, este no es el final del camino, la vida no se terminó claro, aquí. Efectivamente. Aunque tengamos que pasar por momentos duros, pero siempre hay un mañana. Ahora bien, al menos en lo que yo he observado en los últimos años, a una persona adulta o a un adolescente, tú le puedes decir eso. Sí. La vida cambia, la vida no es así. Pero ¿qué me dices de los suicidios que hemos encontrado ahora en niños y niñas? Muy difícil. Eso es realmente lamentable. ¿Y cómo se puede prevenir eso? Bueno, eso es una vigilancia total. Los padres empezar a notar si su hijo tiene alguna inclinación, alguna depresión. Hace muy poco tuvimos el caso de un niño de solamente 9 años que se suicidó, tenía una inclinación pues homosexual y ante el acoso de los amiguitos de la escuela y todas estas cosas se vio desesperado y se suicidó. Hay en las estadísticas, creo que fue 5 años el niño más joven que se ha suicidado. ¿Cómo tú le explicas a un niño de esa edad que no tiene absolutamente ninguna experiencia, tiene que ser algo muy horrible lo que debe estar viviendo en su entorno, en su alrededor, que lo motive a hacer eso? De hecho, sí, la Organización Mundial de la Salud hace un llamado y hay una campaña bastante fuerte, precisamente hablando de la tasa tan alta que existe entre niños homosexuales o niños que tienen algún tipo de inclinación, como tú dices, también de personas transgénero, personas que les resulta bastante difícil lidiar con esta situación por decisiones que han tomado y después pues no se sienten tranquilos o satisfechos con esa situación o, como tú dices, son acosados por la sociedad, no son entendidos, no son aceptados. Y no son, cosa que no, está mal. Son demasiado pequeños para uno poderle decir, vendrán tiempos mejores, tienes que sobreponerte. Hay como que trabajar lo has hecho mucho. Es otro tipo de trabajo. Y otro fenómeno que hemos tenido en los últimos años han sido los suicidios masivos. Eso es un problema increíble. Recuerdo cuando la secta de los davidianos fue David Cole, que le dijo que morir era un acto de fe, cómo se acorralaron en ese lugar, lo empezaron a incendiar, todo lo que sucedió y cómo perdieron la vida tantísimas personas, 80 y algo, y entre ellos
pues muchísimos niños. Está también una secta que salió en la internet, que un líder hizo pues un comunicado de que venían extraterrestres, que iba a ser una transformación para abandonar este mundo. Y hubo en ese momento una cantidad de grupos suicidas en diferentes lugares del mundo, no solo aquí en los Estados Unidos. Por eso hay que estar pendiente, Lucy, también, pues, también de lo que vean los niños en la internet. Con qué se relaciona, sí. Está la orden del templo, que fue similar también, y hubo una cantidad de suicidios simultáneos en varios lugares, 34 por un lado, 18. Está la secta del templo del pueblo, la del reverendo Jones, que eso fue en Guyana. Ese es imponente, donde murieron 900 y tantas personas y tantos niños envenenados con cianuro. Es inaceptable, Lucy. Es terrible. Y veíamos el lazo naranja precisamente en este reportaje que tú nos mostrabas. Sí, el color naranja, que es como ese llamado para recobrar la energía, para decirles a las personas, porque es muy importante que cada uno de nosotros, cuando vea a alguien que tenga este tipo de síntomas, le hable y le diga que sí existe un mejor futuro, que sí puede cambiar todo. Simplemente tenemos que pensar de forma diferente. Los que no son tan, los que somos mayores y vivimos la entrada del milenio, ¿cuántos dijeron que con la entrada del milenio se iba a acabar el mundo? Incluso en Kadunga hubo un masivo suicidio. Fue en una iglesia, se encerraron 1,000 personas y se inmolaron, porque el reverendo que los estaba guiando le dijo que la mejor manera de enfrentar el fin del mundo era inmolarse. Así que es muy importante vigilar a nuestros hijos, a nuestros familiares, no solo porque tengan una depresión, no solo porque estén decepcionados, no solo porque estén lidiando unos con la situación económica, otros con situaciones sentimentales. También está el suicidio de personas enfermas, una enfermedad terminal, y hay que tener la entereza para sobrellevarla, y esas personas necesitan ayuda. Pero además de eso, tenemos que ver lo que rodea a las personas, a los niños, las sectas, todas estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de analizar el suicidio. Y qué bueno que desde el año 2003 exista, haya tomado conciencia una organización en contra del suicidio y se celebre, no este día, el tema del suicidio hay que tratarlo todos los días. Exacto. Y estar con ojo avisor a lo que nos sucede en nuestro alrededor y poder ayudar. Cambios de estado de ánimo, situaciones que nos pongan un poco en duda si esa persona está enfrentando una situación difícil, y el caso, Lucy, de tantos artistas, de personas sumamente exitosas. Mira, tenemos el caso, vamos un poco atrás, tenemos el caso de Marilyn Monroe, el caso de Kurt Cobain, el de la banda Nirvana, y este chico, 20 y tantos años que tenía una vida por delante, y así el de Robin Williams recientemente. El de Anthony Bourdain también. Que efectivamente, se quitó la vida. Que no solo son suicidios, como estaban hablando en el segmento anterior, suicidios políticos, sino en el mundo artístico, gente que tiene a su... han logrado el éxito, han logrado un estatus en su vida increíble y no obstante acuden al suicidio. Son suicidios que nos sacuden. El famoso chef de la televisión norteamericana, ahora no recuerdo el nombre, que nos impactó hace simplemente muy poco. Han sido suicidios en el mundo del arte y suicidios en el mundo, no sé si es por la sensibilidad del artista, ¿cuántos poetas no se han suicidado, que les llaman el club de los poetas suicidas? Sí, entonces es un poco que hay personas que hablan también de un momento oscuro, de situaciones que pueden estar dadas por energías negativas. No, eso hay que cambiarlo, hay que revertirlo y hay que llenarse de buena energía, de decir, todo tiene una solución, todo tiene una solución, y no vamos a caer en una situación como esta, y siempre buscar la espiritualidad, Lucy. Acercarse a un lugar, a una persona, a un grupo que nos llene de buena energía, que espiritualmente nos satisfaga, que
pueda obviamente ayudar a nuestro espíritu a superar cualquier cosa. Lucy, gracias por estar con nosotros. Gracias. Un gusto compartir contigo, con ustedes también, pero les voy a invitar a una muy breve pausa. Regreso en instantes. Vamos a continuar con mucho más aquí en Levántate Cuba hasta las 10 en punto de la mañana. Tendremos el deporte con Chambi Campos, que va a hablarnos de Serena Williams y toda esta controversia que sucedió durante el fin de semana, y también la actualidad de lo que está pasando desafortunadamente en Nicaragua. 5 meses ya de violencia, corrupción y muchos males que están acabando con el pueblo nicaragüense. Regreso en instantes. Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos. Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil. Descárgala ya. Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano. Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia. Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Vamos, realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado. Se dice que plebiscito es dialoguero, falso. Unidad, planeamiento y disciplina no violenta. Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar. A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana. Cuba no es soberana. ¡Esto es libertad!
8:40, gobiernos revolucionarios o estados mafiosos. Tema muy importante para un foro que se celebró en Miami y denunció las similitudes en países totalitaristas que afectan a sus pueblos con represión, violencia, miseria, destrucción social. Nos visitan esta mañana los activistas políticos César Lacayo, el diputado Enrique Sáenz, nicaragüenses. Muy buenos días. Buenos días. Les agradezco muchísimo y quiero que me hablen acerca de los puntos de este foro, lo más importante. Sí, en realidad, en el tema está una pregunta y creo que las dos principales conclusiones de los panelistas fue, uno, que los gobiernos de Bolivia, Cuba, Venezuela y Nicaragua están articulados, tienen una estrategia compartida, tienen modalidades de cooperación política, económica, de seguridad, etcétera, y que la manera de enfrentarlos, además de internamente, es en primer lugar, que los ciudadanos de cada uno de estos países, la resistencia, digamos, en cada uno de estos países, igualmente nos articulemos y que la comunidad internacional, comenzando por la comunidad latinoamericana y también Estados Unidos, estemos claros de esa estrategia compartida para sumar esfuerzos, tomando en cuenta no país a país, sino que el conjunto de países, porque ellos tienen una estrategia que desarrollan de manera sumamente articulada. Que los países de la región se involucren en denunciar esto. La declaración final, ¿hubo alguna, César, en este foro que se celebró precisamente el sábado, según tengo entendido? El sábado se realizó, tuvimos una participación de unas 120 personas. La conclusión final es que necesitamos trabajar unidos, especialmente los países Cuba, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, participar en actividades conjuntas, como señala el exdiputado Enrique. Creo que es necesario mantener un frente unido contra estas dictaduras que siguen un mismo patrón político, un mismo patrón de ataque. Y lo más importante en esto también es que recientemente el señor Almagro, secretario general de la OEA, reconoce o deja entrever por vez primera que Daniel Ortega sí representa o es una dictadura, cosa que él se había negado a admitir con anterioridad. Sí, un rechazo realmente que viene después que el Departamento de Estado de los Estados Unidos también habló acerca de la necesidad de un cambio en la realidad que está viviendo Nicaragua, pero según la OEA existen más de 1,000 presos políticos. En cambio, Daniel Ortega está justificando lo que está sucediendo en el país y obviamente dice que no se deben entrometer en esa situación que está viviendo Nicaragua. Ya entramos en el quinto mes realmente de violencia, de muerte. ¿Y de qué forma se puede cambiar esta realidad? Sí, lo primero sobre el discurso hacia el exterior de Daniel Ortega, hay que decirlo con su nombre, es un discurso hipócrita, mentiroso. Sí. Porque en la revolución en contra de Somoza en 1979... representantes del Frente Sandinista vinieron a la OEA a pedir la participación de la OEA en los asuntos internos de Nicaragua y precisamente a partir de una resolución de la OEA se aisló al régimen de Somoza y legitimó a la Junta de Gobierno de la cual el mismo Ortega formaba parte. Entonces, lo que antes fue bueno para él ahora es injerencismo. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente tanto los nicaragüenses internamente con la resistencia, a pesar de los crímenes, a pesar de las prisiones, estamos dando nuestro aporte, pero es indispensable el aporte de la comunidad internacional y hay que reconocer y agradecer que la comunidad internacional también está dando gradualmente los pasos que nos permitan en un plazo más corto que largo recuperar la libertad en nuestro país. Daniel Ortega, como sabemos, vetó este grupo de trabajo de 12 naciones para darle solución a la crisis. También eliminó este grupo de la Comisión de Derechos Humanos que iba a investigar todo lo que estaba sucediendo, cuántos crímenes se contabilizan, crímenes de lesa humanidad debido a esta crisis de violencia que existe en Nicaragua desde el 18 de abril. Tampoco admite un diálogo, tampoco admite la celebración de elecciones anticipadas. Ha dicho que no y obviamente estamos viendo que hay muchas reacciones
dentro de Nicaragua. La semana pasada conversaba con este doctor que tuvo que escapar porque han sido amenazados, que no pueden asistir a las personas. También un foro de periodistas denunció los abusos contra la libertad de expresión en Nicaragua. Es decir, que es una situación bastante difícil. Pero hay un tema que afecta directamente, y ahí me pregunto yo si Daniel Ortega pudiera flexibilizar lo que está sucediendo. De más de 10 millones de fuga de divisas en el país. Esto afecta directamente a la economía. ¿Ustedes creen que a partir de esto Daniel Ortega pueda un poco reflexionar y decir vamos a acabar con la crisis que está pasando el país, vamos a darle una solución y verdaderamente permitir que la situación de inestabilidad termine? Bueno, hay que decir que Ortega no está aferrado, Ortega y su grupo no están aferrados al poder por el poder, ¿verdad? Porque este régimen solo se explica con la cooperación petrolera venezolana. Eso fue lo que le permitió imponer este régimen, pero ellos se apropiaron, como que si fueran recursos privados, de la totalidad de la cooperación petrolera venezolana. Y lo que han es acumulado una fortuna, y esa es la principal razón por la cual ellos se aferran al poder. A esta altura del partido, Ortega ha demostrado que no está en disposición de hacer concesiones. En consecuencia, habrá que intensificar la presión interna y externa para que él se vaya o por la buena o por la regular o por la mala que él escoja. Y obviamente es algo que usted mencionaba desde el inicio de esta conversación. Es un mal que viene desde Cuba, pasa por Venezuela, Nicaragua, y hay muchas personas que lo he tocado en otras ocasiones, pensaban que Nicaragua estaba tranquila, que en Nicaragua no sucedía nada. Cuando estalla esta bomba social, obviamente de rechazo y de reacciones del pueblo, entonces cuando se pone en la mira, y ahí vemos organismos internacionales, vemos que la OEA reacciona, vemos también el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero antes la gente pensaba que Nicaragua estaba todo perfecto. Todo normal. Sí. Esa era una falsa impresión porque Ortega tuvo, digamos así, la habilidad de pasar por debajo de la mesa, escondido detrás de la crisis en Venezuela. Todos los focos estaban concentrados en Venezuela y entonces él pasó su régimen, fraude electorales, represión, también muertes. Incluso él hizo un circo de unas elecciones municipales en noviembre, hace apenas... Bueno, al terminar el año anterior, en esas elecciones, a pesar que solo participaron quienes él quiso que participaran, de todas maneras hizo un fraude que generó protestas. Y en esas protestas hubo encarcelados, hubo perseguidos, hubo muertes. Pero para la comunidad internacional, que siempre estaba concentrado en Venezuela, pasó de noche, como decimos en Nicaragua. Y después se fueron acumulando un conjunto de agravios. No es cierto que era un éxito económico, era un éxito económico desde el punto de vista estadístico, pero para las familias no era un éxito económico, de tal manera de que este estallido, con ocasión de la reforma a la seguridad social, es producto de un rosario de agravios económicos, políticos, sociales, a los derechos humanos también. Pero estamos viendo, César, que hay miles y miles de nicaragüenses que han escapado del país, huyendo de la violencia, huyendo también del hambre, de la destrucción social que se ha instaurado desde abril de 2018. ¿Han recibido algún beneficio del amparo migratorio? ¿El TPS está actual? ¿De qué forma ellos se benefician al huir del país? ¿Dónde es cuando, en qué otro lugar han encontrado refugio, además de los Estados Unidos? Bueno, el refugio principal que tienen en este momento es Costa Rica. Uh-huh. Tenemos aproximadamente alrededor de 23 mil refugiados nicaragüenses allá. Y estos aumentan a razón, Enrique, de unos 300, 400 por día, más o menos. Así. ¿Y tienen beneficio de refugiados? Es decir, ¿le dan la condición de refugiado político? El gobierno de Costa Rica les da la condición de refugiado, les da permiso de trabajo que tarda unos 90 días, algo así, pero tienen seguros, tienen algunos mecanismos de seguridad social que les ofrece el gobierno. ¿Y en cuanto a Estados Unidos? Estados Unidos en realidad sí está concediendo algunas visas humanitarias, pero son bien pocas y no hay una política definida al respecto. Es decir, no hay una política de darles un asilo, valga la redundancia, político a algunas personas que sí tengan ese tipo de condiciones. Veíamos a este doctor amenazado precisamente por el gobierno que tuvo que oír. Tienen que presentar la documentación regular de un asilado político. Lleva su tiempo, no es que definitivamente no existe, probablemente sí exista, pero es bien
aislados los asilos políticos que está concediendo el gobierno estadounidense. Después de este foro, ¿qué más viene? Hay un llamado bastante fuerte, hay un reconocimiento de organismos internacionales que están hablando de una situación crítica, lo mismo que está pasando en Venezuela, han dicho Nicaragua está muy mal, hay que encontrarle una solución. Después de este foro que se ha celebrado este fin de semana aquí en Miami, con la participación de varios especialistas como usted, en este caso, Enrique, ¿qué se espera después del foro? Bueno, por un lado, en el foro se suscribió una declaración. Claro, bueno, los que estábamos allí, habían múltiples organizaciones que estaban presentes. De diferentes países, y además. De diferentes países. Sí. Una declaración donde expresamos precisamente nuestra voluntad de juntar esfuerzos en el plano internacional, juntar esfuerzos, porque también aquí hay que reconocer otra cosa, el papel de los nacionales de estos países en el exterior, que ese es un asunto también que hay que reconocer. En el caso particular de Nicaragua se ha dado un despertar fabuloso de la comunidad de nicaragüenses residentes en el exterior, que han tenido un papel fundamental con recolección de recursos para ayudar, por ejemplo, a los refugiados que están llegando a Costa Rica, con distintos actos frente a las propias autoridades de sus países, que también ha tenido una repercusión frente a los medios de comunicación de los países donde residen, sea en Montevideo, sea en Sydney, sea en Miami o sea en Madrid, en los distintos continentes del mundo, pero también expresándose, y eso tiene una repercusión, por muy modesta que parezca, sí. La acción refuerza la moral de la gente que está dentro. Entonces, internamente nosotros seguiremos, de hecho el viernes hubo un muy exitoso paro nacional de actividades donde participaron empresarios grandes, medianos, pequeños, trabajadores, bancos, empresas incluso de carácter de origen internacional. Nosotros vamos a continuar y tenemos confianza en que tanto países, por ejemplo, Holanda, Luxemburgo ha cancelado sus programas de cooperación, sí. La Unión Europea ha cancelado algunos de los programas de cooperación, que esta presión, esperamos nosotros, se intensifique, porque para que Ortega se despegue del poder, pues habrá que utilizar mecanismos más fuertes. Económicos para un poco asfixiar el régimen y obviamente reaccione de alguna manera. César, en cuanto a la ayuda humanitaria, porque sabemos que Venezuela les niega a las organizaciones, organismos internacionales que envíen ayuda humanitaria. En Nicaragua estamos viendo también una situación difícil con personas heridas, con niños que están pasando hambre. ¿En ese caso sí se está permitiendo la ayuda? Tampoco, lo que estamos haciendo es ayudar a través de Costa Rica. Estamos ingresando con 3 contenedores de ayuda humanitaria, 100.000 libras de ayuda humanitaria a San José. ¿Solamente para los refugiados? Solamente. ¿Y la gente que está en Nicaragua? Ese es el problema, si mandamos un contenedor a Nicaragua, ese nunca llega. ¿Se lo roban? Oh, sí, es cierto, Enrique. Así es. No llega, así pero ni siquiera en la aduana se queda. La intervención de la Iglesia en este caso, hemos visto que la Iglesia ha tratado de mediar, de establecer un diálogo con el gobierno de Daniel Ortega, la dictadura de Daniel Ortega. ¿En qué ha parado todo esto? Daniel quiere crear su propio diálogo y lo está haciendo. Él quiere excluir a los verdaderos participantes que dieron inicio al diálogo nacional. El diálogo que todos reconocemos que motivó a que Daniel se sentara. La Iglesia, la empresa privada, el sector estudiantil, el sector campesino. Él quiere excluirlos para establecer su propio diálogo con los partidos que le siguen la corriente política. ¿Cómo podemos ayudar? ¿De qué manera pueden colaborar aquellas personas nicaragüenses y no nicaragüenses que estén a esta hora escuchándonos, viéndonos y que quieran apoyar realmente esta situación que está sucediendo en Nicaragua para erradicarla de una vez y por todas? Y bueno, también aquellas personas que tienen algún tipo de dificultad económica, de problemas de salud, todo lo que se ha enfrentado en el país después de estos 5 meses. Bueno, en primer lugar, los medios de comunicación, y por eso agradecemos el espacio que nos está brindando, mantener el foco en Nicaragua, que no tenga oportunidad Ortega de volver a meter debajo de la mesa las atrocidades que está cometiendo. En segundo lugar, a la comunidad internacional intensificar la presión.
Y en el caso de la comunidad nicaragüense residente en el exterior, y en este caso en Florida, en Estados Unidos o en Miami en concreto, realmente los refugiados nicaragüenses que salen a Costa Rica salen en condiciones muy precarias, no tienen posibilidad de prepararse, de habituallarse, salen con lo que tienen en la mano. Y entonces redoblar los esfuerzos de ayuda y la comunidad internacional también, porque Costa Rica, al fin y al cabo, no es un país opulento, es un país que puede mantener hasta un momento determinado, pero no tiene una capacidad de seguir absorbiendo. Entonces la comunidad internacional puede apoyar al gobierno de Costa Rica, que está dando una acogida generosa, y a organismos internacionales que también, como el ACNUR, la Organización de Naciones Unidas para Refugiados, que ya está ocupándose del asunto antes que los refugiados, que en este momento es un drama, se transforme en tragedia. Y ojalá que así no sea, que obviamente estos organismos sigan funcionando, pero realmente no por una necesidad como la que está pasando en Nicaragua. Gracias por estar con nosotros. Les agradezco muchísimo. Es importante que el pueblo cubano también sepa que desafortunadamente, gracias al castrismo, hay otro pueblo que está sufriendo y que están las personas muriendo precisamente por esta crisis violenta que estalló el 18 de abril de este año. Les invito a una muy breve pausa. Voy a estar saludando a aquellas personas que están conectadas a través de nuestras tres plataformas. Así que muchísimas gracias. Excelente día. Regreso en instantes. Unidad, planeamiento y disciplina no violenta. Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar. A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana. Cuba no es soberana. ¡Esto es libertad! Vamos, Muchísimas gracias por continuar con Levántate Cuba. Son muchos los mensajes, obviamente, que me han llegado a través de nuestras redes sociales. Estoy leyendo algunos de ellos y quiero agradecer a todas las personas maravillosas que están conectadas a esta hora. Gracias por hacerlo, gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Aquellos que me han enviado correos electrónicos desde la madrugada, hay muchas personas que nos escriben a levantatecuba@gmail.com. Muchísimas gracias por hacerlo. Quiero agradecer a todos los que nos envían saludos a través de nuestro Facebook Live. Y aquí está el saludo para Gladys Nerey. Gracias por estar en sintonía, Gladys, y por sus comentarios también. Para Ricardo Cancino, nos dice buenos días, Levántate Cuba. Gracias, Ricardo, siempre por tu apoyo. Rolando Valdés nos da un saludo. Juan Carlos González, muchas gracias a todos. Un saludo muy especial. También quiero enviar un saludo a aquellos que están en sintonía con nosotros desde la isla de Cuba. Son varias las personas que nos han enviado saludos y también preguntas acerca del tema de inmigración. Vamos a estar respondiendo esas preguntas a través de esta semana con nuestros abogados de inmigración y con mucho gusto ellos le ofrecen respuestas. Siempre lo hacemos durante la semana. También está la abogada Grisel Ibarra el viernes, así que si usted tiene alguna interrogante, algo que le podamos aclarar, no se preocupe. Quiere volverlo a preguntar, con mucho gusto nos escribe a levantatecuba@gmail.com. Y nosotros lo transmitimos a la abogada, le damos la respuesta aquí en Levántate Cuba. Gracias por siempre permanecer con nosotros a través de las tres plataformas de Martí, Internet, Radio y Televisión, a disposición de la información libre de censura en Levántate Cuba, que está con ustedes de 8 a 10 en punto de la mañana. Tiempo de las noticias, regreso en 5 minutos. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. We'll be right back.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Son exactamente las 9 de la mañana. Muy buenos días. En Radio Martí es tiempo de noticias. Hablándoles Joan Andrés. Muchas gracias por la preferencia. Y seguimos en Levántate Cuba. El activista gay Joan Cristian Campos Guevara, de 26 años, fue agredido el viernes con un arma blanca cuando se encontraba sentado en una acera de Caibarien, Villa Clara. Yolanda Huerga amplía la información. El joven gay Joan Cristian Campos Guevara fue apuñalado en Caibarien, Villa Clara, en la madrugada del viernes, en lo que podría ser un crimen de odio. Estoy convencido de que es un crimen de odio. Primero porque no hay motivos. O sea, estas personas que lo apuñalan son desconocidos. Yo presumo que evidentemente estaban ebrios. Así lo calificó el activista Pedro Manuel González. Esto ocurrió en un lugar aquí que se llama El Cangrejo, a la entrada del pueblo, donde la gente se suele sentar de noche. Y él regresaba de madrugada de la fiesta y se sentó allí a aprovechar el internet. Crímenes de odio se les llama a los actos criminales motivados por prejuicios basados en características de raza, religión, etnicidad, orientación sexual, identidad de género, entre otras. Te das cuenta que existe un odio premeditado, o sea, hay una aversión hacia estas personas por su diversidad. O sea, no hay ningún motivo real para el apuñalamiento. No había habido una bronca previa, no había un antecedente, no hay otra forma de calificarlo. Las autoridades se cuidan mucho de aceptarlo así, pero es eso. Estos tipos de delito en Cuba son procesados y juzgados como delitos comunes o crímenes pasionales. Incluso aquí asesinaron en el 2015 a otro activista, lo mataron en su casa, le cortaron la cabeza, le arrancaron los dientes, le cortaron los dedos y lo procesaron como amor pasional. El joven Joan Cristian Campos se recupera en el Hospital Provincial Arnaldo Milian de Santa Clara. Su presunto agresor se encuentra arrestado en la unidad policial del municipio de Caibarien. Yolanda Huerga, Radio Martí. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó que sigue llegando a su oficina en Ginebra información de muertes por malnutrición prevenible, y esto en Venezuela. Bachelet indicó además que desde junio se reciben denuncias de detenciones arbitrarias, maltratos y restricciones a la libertad de expresión en ese país, Venezuela. La alta comisionada y expresidenta de Chile dijo que el gobierno de Nicolás Maduro no ha mostrado una apertura para una rendición de cuentas genuina. Por otra parte, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, dio su apoyo a los debates, precisamente no oficiales, sobre la crisis de Venezuela, que comienzan hoy entre varios miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Ledezma destacó que en la cita se usará el mecanismo de debate creado por Diego Arría, quien fuera embajador de Venezuela ante la OEA. En mayo del año 1992, después de haber renunciado al gobernador de Caracas, que ejercía hasta esa fecha, fui invitado a participar como observador en una de las sesiones del Consejo de Seguridad de la ONU. Era el presidente de ese consejo un venezolano, Diego Arria. Ver cómo se manejaba, ver cómo conducía ese órgano, ver el respeto que sentían por nuestro embajador los representantes de decenas de naciones del mundo, me hizo sentir muy orgulloso. Pero más orgulloso me siento hoy de que se va a realizar una reunión extraordinaria de ese Consejo de Seguridad bajo la fórmula que lleva el apellido precisamente de ese ilustre venezolano, el doctor Diego Arria. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que esa fórmula que creó Diego Arria iba a servir para luchar, como lo hacemos ahora, por la libertad de Venezuela? Y la Organización Mundial de la Meteorología anunció hoy que existe un 70% de probabilidades de que se produzca el fenómeno El Niño este año, aunque no se puede predecir su intensidad. El Niño es un fenómeno caracterizado por la fluctuación de las temperaturas de la superficie oceánica en el Pacífico ecuatorial, que ejerce una gran influencia en las
condiciones meteorológicas de muchas partes del mundo. El comunicado del Ente Mundial de Meteorología afirma que las previsiones apuntan a unas condiciones del Niño de intensidad débil. Además, sin embargo, se esperan valores de temperaturas en superficies superiores a lo normal en prácticamente toda la región de Asia y el Pacífico, Europa, América del Norte, África y gran parte de la zona costera de América del Sur. Es todo en cuanto a noticias en esta breve pausa informativa que hacemos en Levántate Cuba. Soy Juan Andrés, muchas gracias, no se vaya, seguimos. Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba. 9,6 minutos. La semana pasada comenzó el curso escolar en Cuba. Hablamos acerca del déficit en número y preparación profesional de los maestros. Ahora, mientras Cuba ha arrendado a Jamaica un grupo de maestros cubanos. Este es un intercambio que, si usted no lo sabía, le doy a conocer que según el gobierno de ese país, comenzó en 1997 y suma ya a más de 300 educadores. Maestros cubanos como mercancía en el mundo. Ese es el tema que nos propone esta mañana el analista político Julio Schilling, a quien le doy los buenos días. Encantado. Julio, ellos arriendan todo lo posible para conseguir dividendos económicos que beneficien al gobierno, no al pueblo de Cuba. Estamos ahora a la víspera de una oleada de arrendamiento de educadores cubanos, igual que ha sucedido también con el sector de salud. Correcto. Mira, esta es una crisis, pero una crisis que realmente tiene todo que ver con decisiones del gobierno de los Castro. En otras palabras, esto no es una crisis natural de un huracán que pasa, no, no, no. Esto tiene que ver directamente con decisiones a nivel del alto mando del poder que comienza desde los años 90, la década de los 90, donde al estar redireccionando la dirección de la economía para favorecer servicios a extranjeros, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con turismo, todo lo que tiene que ver con, de nuevo, un rendimiento a personas que visitan Cuba, pues entonces, en efecto, ha desbalanceado la capacidad para los cubanos determinar si quieren seguir siendo o pueden seguir siendo docentes. Porque, mira, en una economía libre, en un Estado democrático, sí, el mercado corrige. Si hay un déficit de maestros, pues entonces, ¿qué es lo que hacen los colegios? Pues empiezan a pagar más, dar más beneficios, dar incentivos para corregir ese desbalance. Pero en una economía centralizada y cerrada como la cubana, pues entonces eso no ocurre. Y lo que hemos visto es una deserción devastadora de un déficit de más de 10.000 docentes cubanos. Y si recordamos, porque el problema no es solo, como tú bien señalaste, cuantitativo, es cualitativo también. Porque, ¿qué es lo que surge a raíz de los años de los 90? Introducen, creo que lo llamaron el Plan Revolución o algo por el estilo, que en efecto era, pues, atraer preuniversitarios para tenerlos como docentes, pero preuniversitarios que no estaban en condición de estar enseñando a personas que tenían, jóvenes que tenían un poco menos edad que ellos. Entonces, la calidad de la educación, más allá de toda la politización y la propaganda que han ejercido en las ciencias naturales, por ejemplo, ha habido una deficiencia extraordinaria en la ortografía, cosa que ya tiene que ver con las humanísticas, la literatura. Todo esto ha sufrido enormemente, enormemente, por decisiones que fueron tomadas en los años 90 para, en efecto, redireccionar los propósitos y los intereses económicos de la economía. Entonces, cuando vemos que están, no solo que han impactado con decisiones mal tomadas y priorizando de nuevo el turismo sobre la educación, vemos cómo a la misma vez coloca ahora a los maestros en mercancía de comercio. Esto es una desesperación porque lo de los médicos lo sabemos que es desde hace mucho tiempo y son por varios grupos, ¿no? Que los han mandado a diferentes lugares, a diferentes países, a cumplir con estas misiones que les cuesta la vida el rechazarlas, ¿no? El abandonarlas. Correcto. Les cuesta el hecho de no poder entrar al país durante 8 años, un castigo que impone de forma arbitraria el régimen castrista, pero también enviar maestros, y estamos hablando de recientemente un grupo de 28 maestros
kilómetros, a Jamaica, que se suma a otro grupo de 40 y tantos que recientemente también fue enviado a ese país. Mientras tanto, nuestros niños cubanos pues, no tienen en las aulas maestros. Mira, desde el año 2000, más de 1.800 colegios han cerrado. 1.800 sí. colegios. Estamos hablando de una cantidad abismal para un régimen dictatorial que, de nuevo, tratando de falsear la información, pues se vanagloriaba de haber dado a producir tantos maestros, etcétera. De nuevo, ignorando totalmente la información de Cuba republicana, que tenía uno de los más altos niveles per cápita de maestros. Ahora hay desesperación en el castrocomunismo, que están realmente arrendando también a los maestros, buscando la vía de escape económico. Hay una urgencia económica, sin duda. Esto es una nueva fuente de ingresos para el régimen y podemos decir, lo estamos viendo ahora a una escala más limitada y controlada. Esto va a ir en proyectos más grandes por la alta necesidad de recursos que tiene. ¿Con qué porciento se queda el Estado cubano cuando arrienda a uno de estos profesionales? El 92%. 92%. El 92% es la norma de que esto, dicho sea de paso, viola convenios internacionales del trabajo extraordinario. Eso es explotación. Esto es el neoesclavismo, esto es la nueva forma de esclavismo. Pero algo que es, de nuevo, los convenios laborales internacionales específicamente hablan sobre ese tipo de negocio como algo inaceptable. Sin embargo, el castrocomunismo lo viene ejerciendo y en los países donde van, pues bueno, lo ven como una mano de obra que efectivamente cumple lo que sus propios maestros o trabajadores en el sector médico o educador o fisiculturista no harían. Lo que no harían, pues entonces tienen que exportar la mano de obra esclava para que la haga ese trabajo. Entonces, al quedarse con típicamente el 92% de la remuneración, es robo a mano armada. Pero lo que se ve de julio al exterior, a la opinión pública internacional, es la solidaridad del Estado cubano. No se habla que realmente ellos están arrendando a esos maestros. Eso la prensa oficialista no toca esa historia. Es solidaridad, grupos solidarios que van a ayudar a países como Venezuela, países como Jamaica y diferentes lugares que son de interés para el castrismo. Eso lo vimos en Haití cuando el terremoto, hablando enormemente de la ayuda, de solidaridad, y todo esto está arrendado y lo paga las Naciones Unidas por los servicios. Esto es parte de las grandes mentiras. Este régimen ha construido un sistema y una revolución a base de mentiras y sus papagayos y apologistas que han servido sus intereses sin ni siquiera documentarse con la evidencia empírica y los récords públicos que demuestran todo lo contrario a lo que están diciendo. Como el caso de los profesionales de la salud que fueron a combatir el ébola y que les prometieron miles de dólares si conseguían regresar con vida al país. Según tengo entendido, reportes hablan de denuncias de esos profesionales que no les pagaron lo que les habían prometido. Entonces, por supuesto que incumple todas las promesas, pero el no ir presenta un problema en Cuba. O sea, pagas un precio por, en efecto, desobedecer ciertos dictámenes que quieren. Y por otro lado, también si tú sales del país, tienes acceso a mercancía, productos materiales que no hay en Cuba, aunque tengas dinero. Entonces, es el grave problema de un apartheid socioeconómico y, por supuesto, moral que han implantado. Y la educación es una evidencia de esa redirección de la economía para privilegiar a unos pocos. Gaesa, Gaviota, muy bien, gracias. Sin embargo, el sistema escolar cubano en el suelo, un déficit de más de 10.000 profesores, eso es un escándalo. Es un escándalo para un régimen que quiere hacernos creer de que les preocupa, que les interesa la educación. Y por otra parte vemos entonces a esos profesionales, ya sea de la educación o la salud, que están cumpliendo, entre comillas, misión en otros países, que pagan entonces muchísima cantidad de dinero para que tutores o personas que tengan la experiencia requerida enseñen a sus hijos en la isla de Cuba. Y también hablamos de colegios que se pagan en dólares y colegios que obviamente les ofrecen la lengua inglesa a los niños cubanos, pero que realmente aquellos que no tienen la posibilidad, los niños cubanos del ciudadano de a pie, los hijos, pues se quedan realmente sin las condiciones y sin la educación necesaria para convertirse en profesionales. Exactamente, o sea, están estrenando hoteles de nuevo, cobrando 200, $300 al día para arriba,
enfatizando, enriqueciendo a pocas familias, y sin embargo, el sistema de educación, que es la base de un pueblo en cuanto a su formación, está totalmente negligente. Julio, pero tampoco hay un interés de un ciudadano educado y con condiciones y con información. Educación es poder, información es poder, y el régimen lo sabe. Correcto. Sin lugar a duda que esto tiene su objetivo político. El tener a las personas, incluso mandarlos fuera, es una entrada de dinero porque sabe que van a estar mandando remesas en efectivo y remesas en especie. Entonces, es una fuente de supervivencia. El castrocomunismo ha convertido a la tragedia nacional en un negocio y una forma de sustento económico para mantenerse en el poder. Es muy lamentable. Es triste, y desafortunadamente los que más se afectan son nuestros niños. En este caso, en el caso del déficit de maestros, que se habla de un déficit en número, pero también un déficit en preparación. Esos maestros, correcto, de los que tuvimos la suerte, la bendición de contar con ellos en un pasado, maestros cubanos excelentes, pues ya esos maestros, muchos de ellos, desafortunadamente, o están retirados o han fallecido. Y es muy triste que el sistema educativo en Cuba cada día vaya hacia atrás, marcha atrás, cuando las promesas de Fidel Castro eran la alfabetización y también las condiciones educativas gratuitas. Que eso también es otro tema que pudiéramos abordar en otro día. Gratuitas, entre comillas. Gracias, Julio. Un placer. Un placer conversar con el analista Julio Schilling aquí en Levántate Cuba. También es un placer hacerlo con ustedes, hacerlo con la compañía de esa gente maravillosa que está a través de las tres plataformas de Martí conectada con Levántate Cuba. Muchísimas gracias. Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. ¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí. ¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app. Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
El mundo del deporte estuvo bastante activo durante este fin de semana y Chambi Campos estuvo mucho más activo que ese mundo deportivo, recogiendo toda esa información para traérnosla este lunes. Buenos días, Chambi. Buenos días, Maite. Mucho que hablar, ¿eh? Mucho que hablar, pero tienes algo especial con lo que vas a comenzar esta mañana. Sí, correcto. Quiero comenzar porque el sábado fue el Día de la Caridad de Cuba. Sí. Y hay un pelotero en la historia de Cuba, en la historia de la pelota, que hizo algo el 8 de septiembre del año 1965. Ese pelotero es Dagoberto Campaneris, más conocido como Campi Campaneris. ¿Qué hizo Campi ese día? Bueno, jugó las 9 posiciones en un partido. Increíble, las 9 posiciones. Las 9 posiciones. Fue una idea que se le ocurrió al dueño de ese equipo. Él jugaba para... lo hizo todo. Jugó la primera, la segunda, la tercera, todas las posiciones y las jugó bien, las jugó para ganar. Inclusive en ese partido él sale del juego porque en el último inning que estaba jugando catcher le dan un golpe y le dislocan el hombro. El hombro. Pero así todo. Es una historia, un pelotero en la historia de la pelota cubana, Bert Campaneris, el cual desafortunadamente no es conocido en Cuba. Está en el Salón de la Fama por esa actitud, o sea, por ese logro que él llegó a hacer. Algún día quiero traerlo aquí, porque es algo impresionante de la manera que lo hizo. Sí. No solamente su carrera, sino de cómo llegó a ser pelotero profesional. Es algo fabuloso. Hay muchos peloteros cubanos, deportistas como tal, Chambi, que merecen ese reconocimiento, porque contamos con gente muy, muy valiosa en la historia del deporte en Cuba. Qué triste que allá pues no se reconozca de esa manera. Exactamente. Sí. Pero hay mucho que contar, Chambi, en el abierto de Nueva York. Seguimos en la pelota porque ya salieron los seleccionados para el trofeo Roberto Clemente. Clemente fue el gran pelotero boricua que falleció en un accidente llevando comida y llevando ayuda a Nicaragua después del terremoto. Qué pena. Y ahí falleció. Entonces había un trofeo se llamaba el trofeo del comisionado, que es a la persona que más haga fuera del terreno. O sea, que haga por la pelota algo más que... Y han salido ya... Le cambiaron el nombre, le pusieron el trofeo Roberto Clemente. Qué bien. Cada equipo nombra un jugador y este año, de los 30 equipos, 5 son latinoamericanos. Bien. Vamos a estar dando uno todos los días. Y hoy vamos a comenzar con el primero, el cubano José Pito Abreu. Mira qué bien. José Abreu es un... Ahí lo vemos en pantalla. Sí. Él es nominado por una fundación que él tiene que se llama Amigos de Abreu, Abreus Amigos. ¿Y qué es lo que hace esta fundación? Bueno, pues lleva a muchachos a partidos de los Medias Blancas, él juega para los Medias Blancas de Chicago. Sí. Más también le proveen oportunidades a muchachos que tengan necesidades especiales y que se adapten a la sociedad. Entonces, una labor bien bonita. Y él es el que está representando al equipo de los Medias Blancas de Chicago. Excelente, y que sea cubano pues nos llena de orgullo. Y doctor, mañana tendremos otro y son 5 de los 30. Además de Abreu, ¿hay otro cubano? No, es el único cubano. Interesantemente, en este, si no me equivoco, están representados creo que 5 países diferentes o 4 países diferentes. Me parece excelente. Oye, los latinos siempre dando un poquito más allá de lo que realmente nos corresponde. Correcto. ¿No? Y este es un trofeo, no del terreno, de lo que hace. O sea, aparte de que tienes que ser buen jugador, o sea, no puedes ser un cualquiera. Claro. Tienes que también hacer algo fuera del terreno. Y bueno, pues como tú dices, ¿Qué candela esta semana, Chambi, en el abierto? Yo en buen cubano te voy a decir que me quedé fría. Me quedé fría cuando vi lo que hizo Serena Williams. No me lo esperaba. ¿No? Eso es increíble. Comenzamos con los hombres, los masculinos. ¿Sí? ¿Quién se destacó? Y bueno, ¿quién se destacó? Se destacó el señor Djokovic. Le ganó a Del Potro. Ah, le ganó Del Potro. Y fíjate que Del Potro tenía una cantidad de gente que estaba abogando por ir en las redes sociales y confiaban en que Del Potro iba a ganarle, pero bueno, Djokovic
se consagra, ¿no?, como ganador. Vamos a ver cómo lucieron este fin de semana estos muchachos. Novak Djokovic ganó el domingo su tercer abierto de Estados Unidos al vencer en la final en sets corridos a Juan Martín del Potro. El serbio se coronó por tercera vez en Nueva York al derrotar al argentino por parciales de 6-3, 7-6 y 6-3 en 3 horas y 16 minutos de juego. No le demostró una vez más que su lesión en el codo que lo apartó del circuito durante varios meses quedó en el pasado, al conquistar su segundo Grand Slam del año después de Wimbledon y desplazando a Delpo de la tercera posición del ranking ATP. Con 14 torneos mayores, Djokovic también igualó a la leyenda estadounidense Pete Sampras y se quedó a 3 del español Rafael Nadal y a 6 del suizo Roger Federer, que lideran la clasificación histórica. Por su parte, Del Potro volvió a la final 9 años después de ganar el Abierto de Estados Unidos. A pesar de la derrota, la Torre de Tandil demostró que sus problemas en las muñecas también son historia. La joven Naomi Osaka se consagró el sábado campeona del Abierto de Estados Unidos al derrotar a una frustrada Serena Williams en una polémica final. Osaka, de 20 años, se convirtió en la primera tenista japonesa en ganar un Grand Slam, al pasar por encima de la gran favorita por parciales de 6-2 y 6-4. Sin embargo, su triunfo se vio eclipsado por el enfrentamiento entre Williams y el árbitro, el portugués Carlos Ramos. La 6 veces ganadora en Nueva York recibió una primera advertencia por presuntamente recibir órdenes de su entrenador, otra por romper su raqueta contra el suelo y más tarde encaró al juez. Williams llamó ladrón a Ramos, le exigió que le pidiera disculpas por su advertencia y aseguró que nunca volvería a arbitrar un partido suyo, por lo que el lusitano decidió sancionarla con la pérdida de un juego, pasando de ceder 3-4 a 3-5 en el segundo set. La estadounidense exigió entre lágrimas la intervención de un supervisor arbitral, deteniendo el encuentro varios minutos. Más tarde, en rueda de prensa, Williams denunció incluso sexismo, asegurando que tenistas hombres han gritado otras cosas a los jueces de silla sin recibir castigo. Bueno, Chambi, no lo dudo realmente. Era la celebración ahí. Sí, ¿no? y tú, fíjate que yo estaba pensando, yo cuando quiera saber los números de la lotería se los voy a preguntar a Chambi, porque si hay alguien que habló realmente del valor de Naomi Osaka como una excelente jugadora y un futuro tremendo, fuiste tú. Yo creo que es la, sí, nueva cara de la, del deporte. Desafortunadamente, creo que Serena cayó. Oye, mira, Serena es una de mis jugadoras favoritas. Tiene una multa ahora que pagar, $17,000. Pero eso es una bobería, porque, sí, ella gana un dineral. Pero es penoso también, ¿no? Extremadamente penoso. Y le quitó un mérito en el momento que esta muchacha, sí, se merecía lo que... Porque si tú me dices, todo esto empieza en el primer set, pero no, en el primer set la muchacha le da una paliza. Claro. Y ya la frustración empezó, y la frustración... El ego la traicionó a Serena Williams. Y no podía. Es bastante triste. Pero... Chambi, yo no dudo que otros jugadores en el pasado, jugadores masculinos, hayan también tenido reacciones. Obviamente, todo el mundo quiere ganar, pero... Se fue muy evidente esta reacción fea de Serena Williams al tirar la raqueta contra el, mira, piso. La raqueta automáticamente ni hombre ni mujer se, sí, salva de que le quiten un punto. Eso, claro, eso es siempre ha habido. Tú le puedes gritar al árbitro, tú lo que no puedes es ofenderlo. Sí. Y ella lo ofendió. Qué pena. Así que, qué mal. Terminó mal. O sea, la derrota fue más fuera que dentro. Pero hablando de mal ejemplo... Uh-huh. El hambre y la necesidad se han unido. Oh, mira qué bien. Sí, sí, sí. Qué mal, ¿no? El señor Maradona. Oh, Dios mío, okay. Yo sabía. Bueno, si se va a hablar de algo malo, pues... Maradona acaba de aceptar un trabajo. ¿Dónde tú crees? ¿Dónde? Cuéntame. En el foco del cartel de drogas de México en Sinaloa. Va a jugar, va a ser el entrenador, ¿sí?, del equipo de Sinaloa, donde va a estar ganando alrededor de $150,000. Pero y además de eso, los $150,000, todo lo que se le pega, todo, ¿no?, lo que le proveen, uh-huh, exactamente. Y ahí lo vemos. O sea, Maradona, imagínate, y el cartel de Sinaloa. Horrible, 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 horrible. Esto para mí es... A donde lleva la destrucción de la droga, y realmente un jugador que hay que reconocer, fue uno de los mejores jugadores en su tiempo, pero obviamente se ha dejado destruir, no solamente por sus ideas, que son muy cuestionables, también por la droga. Hoy se supone que por primera vez entrene, me imagino que se llenará el terreno,
Imagínate, quién sabe, tal vez este es el final del... Sí, quién sabe. Quién sabe. Pero bueno, hoy es lunes. Hoy es lunes, sí. Y los lunes que hay, lo bueno, más esperado... Cuéntame tú. Bueno, para yo ponerme en nuestro, un reporte de nuestro Rodrigo Flores. Ay, vamos a ver el minuto deportivo, sí. Sí, estos son unos veleros poco tradicionales, pues son robóticos y compiten en un mundial donde participan China, Inglaterra, Francia y Finlandia. Son imágenes de Madrid, las de la tercera indumentaria del Atlético, las que han causado polémica, al muchos considerar que en la capital ellos no son el único equipo. Se calienta el ambiente a una semana de la pelea entre Canelo Álvarez y el kazajo Golovkin, cuando este último manifestó que quiere lastimar a su contrincante y ponerlo abajo y en su lugar. ¿Qué hacer con el escandaloso dopaje de los deportistas rusos? El gobierno de Putin designó a un ex militar, Igor Sidorkevich, es el hombre llamado a restaurar la confianza deportiva del país. Uno no se imagina lo que cuesta trasladar a 550 caballos de 70 países para el Campeonato Mundial Ecuestre. Remolques y decenas de horas de vuelos especiales con el fin de ganar una plaza para los Olímpicos de Tokio. De verdad que todo un proceso de trasladar a todos esos ejemplares. Eso, Chambi. Hay una compañía aquí en Miami, ¿sí?, que ellos transportan alrededor de 40 caballos todos los años al Kentucky Derby solamente. Y eso es algo, óyeme, es un trabajo fuerte. Fuerte, porque no solamente es tratar de llevar ese caballo, que ese caballo no se lastime, claro, en lo más mínimo. Porque los transportan por carretera, los llevan por aviones. Es decir, que eso que veíamos ahí, que los estaban subiendo, después se monta en un avión. Se monta en un avión y cada caballo tiene que llevar una persona para que los calmen. Tiene que estar climatizado. No, imagino, le pueden dar nada, o sea, no le pueden dar pastillas, no, ajá, le pueden dar para que ese caballo, porque si no sale en el dopaje. Claro, es complicado, Chambi. Sí. Me imagino que en algún momento, y ojalá que no sea en esta oportunidad, algún evento un poco delicado, porque el avión está con una presión diferente a la que ellos pueden percibir, los puede alterar, como tú dices. Correctamente. Qué complicado. Y bueno, pues hoy se cumple un día más del fallecimiento de uno de los grandes, pero de los grandes atletas cubanos de todos los tiempos. ¿Quién es? Ramón Fons. Oh, sí, que estuviste hablando hace unos días de su nacimiento, sí. Y ahora, bueno, hoy es el día de su fallecimiento. Un hombre que ganó la primera medalla olímpica, no solamente para Cuba, sino para Latinoamérica. Mira qué bien. Y fue un gran esgrimista porque fue en todo. O sea, competía en sable, competía en florete y en espada, que es muy difícil. Las tres especialidades. Muerte natural. Sí. Inclusive después que dejó de competir, fue el que estuvo a cargo del Comité Olímpico Cubano hasta su muerte en el año 1959. Sí. Ramón Fons, uno de los grandes. Una de las glorias del deporte cubano que recordamos aquí con muchísima admiración y respeto. Chambi, gracias por compartir con nosotros aquí en Levántate Cuba. Te esperamos siempre con la información deportiva, así que hay mucho más para compartir con ustedes. Les invito ahora a que hagamos este repaso por la historia. Un día como hoy, pero de 1959... fallece el deportista y campeón olímpico Ramón Font, catalogado como el mejor esgrimista cubano de todos los tiempos y uno de los deportistas latinoamericanos con mayor cantidad de galardones olímpicos. Font vivió su infancia en París, por lo que fue campeón de florete en Francia a los 11 años de edad. Era llamado el zurdo de oro, pero por su estatura, fuerza física y el alcance en sus brazos mostraba una agresividad y resistencia extraordinaria ante sus adversarios. Los triunfos de Ramón Font se deben a su disciplina con los entrenamientos. En los Juegos Olímpicos de 1924, de nuevo en París, se creó una gran expectación en torno a su participación. El combate con el inglés Charles Briscoe culminó con un desenlace inesperado, porque los espectadores que atendían con celo las acciones del disputado asalto aseguraron que la hoja de acero esgrimida por Font se deslizó hacia adelante y su punta tocó el cuerpo rival.
Briscos, en prueba de exquisita caballerosidad, exclamó, tocado, para seguidamente saludar con su arma, quitarse la careta y estrechar la mano de Font, que nuevamente fue campeón olímpico. Como te decía hace unos instantes, Chambi, es una bendición realmente contar con estos grandes profesionales que son parte de la historia mundial. Esto es increíble. Y que son cubanos, sí. Cubanos nuestros. Qué orgullo realmente. Y bueno, las nuevas generaciones también nos siguen llenando de orgullo con esa representación no solamente en el mundo del deporte, también en causas benéficas como tú me contabas con Abreu. Así que tenemos siempre la bendición de sentirnos muy orgullosos de ser cubanos y ser muy bien representados en el mundo. Te agradezco que estés con nosotros. Te reitero que te espero siempre. A ustedes también los espero siempre aquí en Levántate de Cuba. Les invito a que permanezcan hasta las 10 en punto para compartir. Tenemos algo muy especial a través de las tres plataformas de Martí. Recuerden que esto es Levántate Cuba. Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. ¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app. Se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate.
9:40, gracias por continuar con nosotros. Les decía que tenía algo muy especial y esta mañana estamos de estreno aquí en Levántate Cuba y les doy la bienvenida a estos dos jóvenes muchachos que son realmente parte de la familia de Levántate Cuba. Jean-Pierre y Osnel, gracias por estar nuevamente. El dúo Bandidos. Ustedes vienen a compartirnos esta mañana algo muy especial, pero quiero que me cuenten de qué se trata, cómo surge la idea, cómo surge la inspiración. Bueno, nosotros somos martianos, somos seguidores del apóstol, creemos que Martí es el más grande de los cubanos y en tan poco tiempo que vivió, tuvo tantas ideas, hizo tanto por Cuba, pero aparte de eso, en la parte artística, escribió tantas cosas, escribió tantos poemas, obras de teatro. Fue un gran hombre, yo pienso que es un iluminado y quisimos hacerle esta canción como un pequeño homenaje al apóstol. ¿Cómo se llama el tema? Martí. Martí. Sí, ¿y cuánto tiempo tomó para la concepción, para ver lo que querían, qué género es, cómo se concibe esta canción? Bueno, la canción la escribió Osnel. Osnel. Él es el que compone. Compone tiene la lírica y la música todo, también. Él nació con el don de la composición. Qué bien. Y bueno, la hacemos en tiempo balada o canción. Ajá. Ya la grabamos, de hecho, la producimos. Está grabada la canción y acústica la hicimos. Muy bonita quedó. Sí. ¿Con video musical? No. No. Todavía no tiene eso. Y me imagino que es bastante difícil a la hora de con un tema con tanto significado, hacer un video musical que realmente muestre la intención de este tema. Bueno, yo creo que el video va a ser muy fácil. ¿Sí? Porque, sí, me parece a mí. Con Martí, pero representar a José Martí es yo creo difícil. Que, sí, muy difícil. Sí. Eso sí, eso es verdad. Sí. Pero el problema de las canciones es que como una canción dura 3-4 minutos, es muy difícil extractar, es decir, tratar de hablar un poco de una figura tan grande. Entonces, uno lo que hace en realidad es como, sin perder la poesía que hay que tener, pues tratar de decir. ¿Cuánto tiempo te toma todo ese no, trabajo? No, yo soy compositor de inspiración. Es yo, decir, que yo en, de un, pronto en un momento. Me meto 3 meses sin hacer una canción y de pronto estoy haciendo 10 canciones a la vez. ¿Y eso por qué? Cuando surge la. ¿Realmente existe una musa? ¿Realmente eso que dicen que es la musa del. Bueno, del la gente le dirá el nombre, los griegos le llamarán musa. ¿A ti qué te motiva? Situaciones. A mí me motiva situaciones, me motiva una persona, me puede motivar una figura histórica. En algún momento también me motiva una mujer, por supuesto, para el amor. ¿Por qué los temas políticos? ¿Por qué los temas políticos también a ustedes los motivan, los hacen hacer estas canciones que han sido a modo de denuncia también? No, nosotros, como tal, temas políticos no hemos hecho. Lo que hacemos son temas que tienen que ver con. Vinculados, ¿no? Un poco con la política. Con lo que está, con lo que está pasando en. Con la realidad de la patria, de las cosas, como la otra que hicimos, que hizo Osnel, lo de remolcador, la de mentira, que es una denuncia. En realidad son denuncias. Son denuncias. Sí, ¿sabes? Lo que pasa es que protesta, una protesta. Es una protesta. Lo que en realidad está mal en nuestro país es la política. Entonces, sí. Claro, hay que tocar. Y a diferencia de otros artistas, nosotros no somos indolentes con lo que está pasando en nuestro país. A nosotros nos interesa ganar dinero por el arte solamente. Sí. Nos interesa también los problemas sociales, nos interesa que nuestro país esté mejor y nuestra patria. Exactamente, y el arte tiene un poder indiscutible. Lo han dicho ustedes, lo han dicho muchos artistas, y ojalá que, bueno, que se tome esa conciencia y realmente todos se unan de manera genuina para conseguir ese cambio que el pueblo cubano está necesitando. Les voy a pedir, si son tan amables, interpretar este tema musical, un estreno aquí en Levántate Cuba. El dúo Bandidos, creo que se van a poner de pie. Sí, así de que pie, les voy a contar a ustedes que el dúo Bandidos va a interpretarnos este tema musical, un estreno aquí en el programa. Vamos a darles la posibilidad de que ellos se acomoden para todas las condiciones y nos van a interpretar este tema musical dedicado a nuestro apóstol, un estreno muy especial aquí en Levántate Cuba. Así que aquellos que son amantes y que respetan, que es gran parte del pueblo de Cuba, que respetan la figura de nuestro José Martí, van a disfrutar de este maravilloso tema. Así, con el mismo título, Martí. Gracias. Bajo de una estrella que a Cuba llegó, como un ser humano su historia nació, un iluminado, alguien superior, su alma va creciendo con su corazón. De joven defiende las causas perdidas y afila su verbo de gran orador. La lucha comienza contra la mentira y sufre en la cárcel destierro y dolor. Y
hiciste tantas cosas, lograste tantos sueños, Martí. Uniste a los cubanos, al noble y al guerrero, Martí. Organizaste todo para el levantamiento, Martí. Y aún te dio tiempo de amar. Él es el maestro que nos enseñó que la libertad es un derecho. Él es nuestro apóstol y lo demostró. El héroe predica siempre con su ejemplo. Sus versos sencillos lo hicieron eterno y con nuestra América se consagró. Adoro a los niños, salvó al indefenso, su pluma el machete contra el opresor. Martí, hiciste tantas cosas, lograste tantos sueños, Martí. Uniste a los cubanos, al noble y al guerrero, Martí. Organizaste todo para el levantamiento, Martí. Y aún te dio tiempo de amar. Si Martí volviera a este mundo de locos, te aseguro pronto se iba a revelar. Con su inteligencia cambiaría todo. Lo que no funciona y debe mejorar, nos regalaría algún nuevo poema y con sus palabras nos haría vibrar. Crecería el orgullo que el cubano lleva, el líder, el padre de la humanidad. Martí, hiciste tantas cosas, lograste tantos sueños, Martí. Uniste a los cubanos, al noble y al guerrero, Martí. Organizaste todo para el levantamiento, Martí. Y aún te dio tiempo de amar. Maravilloso, muy lindo. Gracias. Muy lindo. Gracias. Tema realmente, y les agradezco que hayan venido esta mañana. Muchísimas a gracias. Estrenarlo aquí a Levántate Cuba. Lo imperdonable en este caso de la figura de José Martí es toda la tergiversación y toda sí. la manipulación de primeramente de Fidel Castro, el dictador Fidel Castro, con la figura de Martí, de utilizarlo como esa frase que todos conocemos, Martí te lo prometió y Fidel te lo cumplió, como hacerlo partícipe de realmente de toda la destrucción que ha traído al pueblo de Cuba, y en este caso también a través de mezclarlo con figuras como Lenin, como Marx, para describir lo que significa el aquel órgano opresor que es el Partido Comunista de Cuba, que es el que rige el poder totalitario en la isla de Cuba. Pero afortunadamente contamos, nos tenemos que sentir orgullosos, obviamente, de contar con Martí y de contar con jóvenes como ustedes que son parte de nuestras nuevas generaciones, que no dejan morir la verdadera historia del maestro, ¿no? Sí, gracias. De lo que significa para nosotros, y muy importante que las nuevas generaciones en la isla de Cuba también escuchen esto, ¿no? Sí, porque hay mucha gente que llega, y lo he conversado, se pueden sentar si, sí, si gracias, gustan. Gracias. Hay mucha gente que llega en un momento determinado de la historia a rechazar estas figuras, estos líderes, al sentirlos que están un poco mezclados o manipulados por el régimen como parte de su organismo político, ¿no? Rechazan a Martí, rechazan a la bandera, rechazan los símbolos nacionales porque están politizados totalmente. Tú sabes que voy a apoyar un poco o bastante eso que acabas de decir. Yo tuve una experiencia con un amigo acá que hace un tiempo, conversando de Martí, me dijo que Fidel Castro era el que había puesto Martí, el apóstol, había bautizado al apóstol a Martí. Uh-huh. Y a mí me indignó aquello muchísimo, ¿no? Y es producto de eso. Yo le dije, bueno, sí. En el año 35, creo que fue aproximadamente, salió un libro en Cuba que fue escrito por uno de los grandes intelectuales que ha dado Cuba, que fue Jorge Mañá, sí. y que es una de las biografías más exactas de Martí, que se llama El Apóstol. Yeah. Gracias a Dios, no fue Fidel el que le puso El Apóstol. Exacto. Porque desgraciadamente es ese, lo ha desvirtuado todo para... Tú sabes. Y hay un desconocimiento. Hay un desconocimiento, y obviamente también existen muy pocas fuentes que los cubanos puedan consultar. Y a pesar de que las puedan tener, la gente está como adaptada a creer en lo que dice el régimen. Eso está cambiando, eso realmente está cambiando, y por suerte contamos con artistas como ustedes, contamos con instituciones como estas para llevarles a los cubanos a través de diferentes plataformas, que la gente pueda escuchar, conocer lo que les transmitimos, y después cada quien saque sus propias conclusiones. A los cubanos no nos pueden hacer cuentos de lo que es el socialismo. Yeah. Uh-huh.
lo que está pasando en Venezuela, lo que va a pasar en Nicaragua, desgraciadamente. Lo que está pasando en Nicaragua y México, que no sabemos, es una incertidumbre. Exacto. Ellos lo primero que hacen es hambriar al pueblo. Claro. Para que la gente no tenga tiempo de pensar en cosas profundas o en la verdad. Sí. Ellos hambrean al pueblo, el pueblo está sobreviviendo, entonces ya. El que no le conviene, igual el éxodo, la gente se va. Osnel, claro. Según tengo entendido, tú hace poco tiempo que estás aquí en los Estados Unidos. Hace 5 años, sí. ¿Y cómo fue ese cambio en la isla de Cuba? ¿Hacías también en este tipo de canciones, protestas? ¿Sentías la inspiración o la necesidad de cantar contra lo que te parecía incorrecto? En la isla de Cuba yo cantaba en un grupo que se llama Vocal Sampling, que es un grupo que no tenemos instrumentos. Sí. Bueno, la gente decía, se ve que en Cuba hay tremendo, ¿cómo se llama? Tremenda necesidad, porque esta gente no tiene ni instrumento para hacer música. Y no, en Cuba, como viajaba tanto, yo viajaba mucho con el grupo, entonces, pero siempre tenía la idea, porque te digo, vengo de una familia, incluso en La Habana, a mí cuando me pedían el carnet, me pasó varias veces, me decían, tú eres de los Oteros, de los Alzados de Cienfuegos. Yeah. Reconocían mi apellido todavía, yo no sé, parece que ellos le dan un teaching de quiénes son. Y yo nací en una familia así, ya diezmada por esa dictadura. Y aquí fue donde salieron todas esas canciones. Parece que hubo una liberación total de todas esas ideas. De todo lo que estaba sintiendo realmente, que te venía por una cuestión genética. Exacto. ¿Y qué sentiste al poder expresarte libremente, Osnel? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se percibe para un artista esa diferencia de poder hacer, de poder crear sin que nadie te vaya a decir no, porque tú eres de los Alzados y por eso estás escribiendo, cantando esto? La libertad es el don más preciado. Yo a veces veo una jaula con un pajarito y la gente piensa que son felices y no son felices. La libertad para cualquier criatura terrestre es lo más preciado. Dígase un hombre, dígase otra especie. Y tú me decías también que sí les interesa el arte. A ustedes sí les interesa realmente lo que está pasando en la isla de Cuba también. Mucho, claro. ¿Y por qué ese artista que realmente se hace de oídos sordos y maneja más las cuestiones económicas y no reconoce el mal que está sufriendo el pueblo de Cuba y no lo critica y se pliega y reconoce a un presidente en un concierto, un presidente que no es presidente, que es un tipo puesto a dedo ahí por el castrismo? Bueno, es un punto muy interesante por muchas razones, por conveniencia, porque pertenece a eso, puede ser por varias razones. Por doble moral. Por doble moral. La doble moral es una de las cosas que más odio del socialismo, del comunismo. Pero que también tú reconoces que es un problema instaurado en la isla de Cuba, en la sociedad de Cuba, precisamente por ese sistema. Todo el mundo tiene doble moral. Hay una cosa muy importante. Los cubanos durante 60 años, en el gran porcentaje, hemos vivido bajo el síndrome de Estocolmo. Uh-huh. Y muchos cubanos tienen ese problema de que, por ejemplo, tú, de repente aquí conversas con algún cubano, dices, no, es que cuando me hablan así de mi patria, a ver, patria no es un líder, un partido político, un gobierno, patria es suelo, es bandera, es escudo. Entonces hay una gran confusión, ¿me entiendes? Entonces eso también lo ha traído por sí este problema. Sí. El síndrome de Estocolmo, el cual se llama. Es patria complicado. Es el suelo que haga fértil la semilla del hombre. Ahí está. Es decir, que la patria la llevas contigo. Claro. Nosotros somos patria, nosotros somos Cuba. Y tenemos toda la obligación moral de seguirlo siendo. Y el derecho, ¿no? Y por eso es que están en Cuba, que están manipulados y que están ciegos, obviamente. ¿Consideran que esto del intercambio cultural es necesario? Es decir, ¿es necesario que nuestros artistas como ustedes, sean recibidos en la isla de Cuba para cantar, aunque haya un sistema dictatorial ahí adentro, si les dieran la posibilidad de hacerlo? Bueno, yo no quisiera. ¿Sabes? Yo quisiera en realidad que no hubiera intercambio cultural. Ya. Porque no es un intercambio ni es cultural. Claro. Ya. ¿Me explico? Entonces, lo que nos están trayendo aquí es lo peor que está sonando en Cuba. La peor imagen. Me da mucha pena ajena a veces, sí, cuando veo a los cubanos que vienen, que ya no tengo calificativos para decir, que vienen como si fuera la bandera de Cuba. Claro. Y los cubanos no somos así. La gente me oye hablar y me dice, pero tú eres cubano, ¿y por qué tú no dices hacer? Bueno, porque yo hablo normal, como hablo yo, con mi L a veces por la R, que eso sí no nos puede quitar nadie, pero no hay que ser cubano para ser chabacano, como decimos nosotros. No sé si conocen el altercado que sucedió hace apenas unos días entre Gorky Águila y unos reggaetoneros cubanos que obviamente estaban no querían hablar de política supuestamente, no, claro, y estaban mostrando una postura muy cuestionable. Gorky Águila, muy valiente este artista en el canal América TV, pues los enfrentó de manera directa. Es su personalidad admirable de este muchacho artista cubano. Sí, y esta institución, el canal América TV, decidió que esos reggaetoneros no participaran. Gracias a Dios. ¿Cuál es realmente esto? ¿Esto es
es algo que se debería seguir o se le... A ver, porque tenemos que reconocer que esta es una sociedad democrática en, el que, en la que todo el mundo es bienvenido, pero sí. ¿Realmente es necesario que eso suceda? Voy es decir, que aquellos que promueven el arte que viene de Cuba o la música que viene de Cuba, le cierren las puertas a esas personas. Yo tengo una niña en Cuba, de 16 uh-huh. años. Sí. Tres veces le han negado la visa, de visita, para que venga de visita. Entonces, ahí es, el problema principal es que le dan la visa. ¿Sabes? Ya eso no está en las manos de nosotros, ¿ok? Y esas son las cosas de este país también. Sí. No, ¿cómo tú le vas a dar la visa a una persona que posiblemente sea del Partido Comunista? Uh-huh. Los veo yo aquí y los veo después en la Asamblea Nacional levantando la mano para aprobar las cosas. Entonces, no entiendo nada. Y una niña, pobre niña de 16 años, que lo que quiere es venir aquí y estar con su papá, no le dan la visa. Entonces... Por ahí ya empieza todo mal. Y ha sucedido también, no solamente con personas que no tienen ningún vínculo político, ha sucedido con artistas contestatarios, artistas que son parte del movimiento independiente en la isla de Cuba, que les han negado la visa y la posibilidad de venir a este país. Pero ¿es admisible o es aceptable que estas personas digan que no vienen a hablar de política? Que un cubano que venga de la isla, ¿eso es aceptable? Un cubano ya no sea, de política ya aquí, sea artista. Pero allá sí. ¿Cómo allá es sí. esto? No, porque saben creen? Que hablar de política aquí... implica hablar de la realidad que está pasando Cuba ahora. Y no les conviene, por varias razones, por conveniencia económica o por... O demostrar su verdadera demostrar cara. Su también. Verdadera cara o porque pertenecen al Partido Comunista, como te dijo Noel, esas cosas. Para mí, mira, Gorky para mí es un héroe y los otros son unos cobardes. Porque él se expresa en Cuba. Él viene aquí, eso canta y hace difícil. Su show, pero ese, él en Cuba se expresa. Y ha tenido una lucha en Cuba, ha estado preso, ha estado en situaciones... debido a su forma de pensar y a su forma de expresarse, a su yo siempre digo y... que todo el que se manifieste en contra del gobierno en Cuba sí. es digno de admirar. Claro, totalmente. Olvídense de las divisiones, no importa, los cubanos tenemos que estar unidos. Todo el que tenga la valentía de enfrentarse al régimen en Cuba, hay que admirarlo. Y hay una realidad, en Cuba desafortunadamente todo está mezclado con la política. Así porque es, desde lo más terrible hasta lo mínimo que pueda ser algo beneficioso está controlado por el régimen castrista, así que desafortunadamente todo está mezclado con la política y como ustedes dicen, la doble moral no puede ser lo que rija a un artista o lo que caracterice a un artista, venga de donde venga. Hay que ser responsable realmente con la generación que uno representa. Es correcto. El artista que no se haga respetar, lo decía Lilo Vilaplana, y que no sea parte de su época, de su tiempo, pues no merece el respeto de una comunidad, de un país. Qué bueno contar con ustedes, muchachos. Gracias. Les invito, gracias, esta puerta está abierta para ustedes, ese sofá es para ustedes. Muchísimas también. Gracias, gracias. Les espero siempre aquí en Levántate Cuba. Gracias por invitarme. Ya sea de estreno o no de estreno, porque los temas de ustedes siempre son muy válidos a escucharlos, transmitírselos a nuestros cubanos a través de las tres plataformas de Martí. Les agradezco a ustedes que hayan compartido también estas dos horas de información libre de censura a través de Levántate Cuba. Les recuerdo que mañana estoy nuevamente con ustedes a partir de esa hora. Tres plataformas tenemos para llegarles al corazón de nuestros cubanos. Que tengan un excelente día.